Me habían invitado hace unos cuantos días, me comprometí a venir. Bueno, ahora estamos haciendo un tiempo de espera para poder participar. En campaña y de cara a las elecciones, ¿cómo viene? Y a 30 y pico de días de las elecciones, no se nota un gran clima preelectoral, pero bueno, llegará el 25 de octubre, una elección presidencial importantísima. Pero hoy a 30 y pico de días no tenemos, diríamos, una percepción exacta de lo que puede pasar. Se nota claramente un sector que quiere que continúe todo por el mismo camino que viene en estos años. Hay otro sector que está pensando en un cambio, en el cual yo adhiero, y hay otro sector por el medio que evidentemente está observando y de acá al 25 de octubre irá tomando una decisión. Eso es lo que se nota claramente que está pasando. Hay un gran núcleo por el medio que todavía no se ha pronunciado, más gente que no fue a votar, más gente que tuvo voto en blanco. En definitiva, es muy difícil de saber. ¿Qué le dejó lo que ocurrió en Tucumán? Y es una enorme desprolijidad, ¿no es cierto? El acto de Tucumán, que es el acto más importante de la democracia, que es la elección de personas por el voto, está manchado, diríamos, por irregularidades y por desprolijidades. Entonces ya el que sale gobernador, o si sale, o si no sé cómo sigue, pero ya el acto está manchado. ¿Cómo sigue el país después del 10 de diciembre, por último? Y el país sigue, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ver qué hereda el que es presidente y vea qué tiene, cómo tiene, pero se visualiza de que va a tener que tomar medidas que va a tener un costo político alto.